Bienvenidos a Tierra TV, gracias por estar en nuestra compañía. Y hoy, una vez más, nos vamos a ocupar de los temas de producción, temas que involucran la producción de alimentos, tanto esos alimentos que van a la mesa diaria y que parecen provenir de por aquí cerca nomás, hasta esas grandes y masivas producciones que hacen que el mundo del futuro pueda ser encarado con más esperanza. Es decir, decíamos que en el 2030 vamos a ser cerca de 7.500 millones de habitantes en todo el planeta, en el 2050 cerca de 10.000 millones. Todo eso es más demanda y más producción. ¿Cómo funcionan todos estos sistemas de producción de alimentos? Es el motivo de la presencia del ingeniero César Jure. Él es miembro del Consejo Directivo de Capeco y tiene mucho que ver con la cantidad de rubros de producción de alimentos que hay en este momento en el Paraguay. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes y con la audiencia. ¿Qué debemos entender por cadenas de valor agroalimentarias? Sí, un poco para atrás puedo ir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cuando todos somos consumidores de alimentos y es muy cómodo ir a un supermercado y encontrar todo envasadito, ordenado en la estantería. Me voy, tomo un producto y junto mi carrito y me voy a casa. Y lo que normalmente todos tenemos es la seguridad de que al día siguiente voy a volver al supermercado y vas a encontrar el producto ahí, ¿verdad? O sea que hay un aspecto que es la seguridad de abastecimiento para que yo pueda asegurar mi alimentación. Y eso se da a nivel de familia, individuo y a nivel de países también, ¿verdad? Y otra cualidad que viene cuando hablamos de cadenas alimentarias es, uno, la seguridad de suministro, la cantidad de suministro para que abastezca la demanda, y el otro es la inocuidad, que es un aspecto que se refiere a la sanidad y que no tenga, digamos, componente que pueda hacer daño a la salud. O sea, son los tres aspectos que se compromete una cadena de producción para abastecer a un mercado. Si yo digo, bueno, voy a estar en la cadena, por decir, de pollos, para abastecer al mercado local o exportación. Yo, supermercado, si tomo una marca de pollo, quisiera que en mi congeladora estén disponibles siempre las presas en las condiciones que mi consumidor requiere, en la cantidad suficiente y con un manejo sanitario certificado que no haya problema. Pero para que ese pollo esté ahí, antes se tuvo que desarrollar la producción de los alimentos del pollo, que es maíz, soja. La soja, para entrar en la dieta del pollo, tuvo que haberse pasado por una planta aceitera que extrae el aceite y queda la harina, el sólido, la parte sólida, que es el componente de la ración animal. Y eso viene para ser alimentados los pollitos. Por otro lado, entonces cuando hablamos de conglomerado, entra también el desarrollo de las razas de los pollos. Si es para huevo, si es para carne, entonces que tenga la cualidad de poder convertir la mayor cantidad de alimento, peso de alimento, en peso carne, en el menor tiempo. Y son aspectos que hacen a la eficiencia también de la cadena. Y en todo eso entra un aspecto que es la logística. Yo no puedo del productor mismo llevar directamente al consumo, porque no voy a cumplir con las normas de seguridad en el suministro, porque yo tengo que tener todos los días disponible. La inocuidad probablemente también no se pueda asegurar cuando viene de disparidades. Y hay un esquema de control en el proceso que tiende a asegurar ese suministro a la ciudad que consume. A la ciudad, puede ser acá, ciudad en el extranjero, en cualquier lado. Entonces, esta industria de pollo, que es la que tiene la logística para entregar al mercado consumidor, hace el abate, el despedazamiento, pone en envase adecuado y lo pone en el mercado. Pero para atrás, él tiene un silo donde se almacenó granos, una industria que procesó, otra industria propia que preparó el alimento balanceado en las proporciones y cantidades que requiere ese pollo. Entonces estamos hablando de una cadena de valor en que integran productores primarios, intermediarios comerciantes, acopiadores que hacen parte de recoger el producto del campo, ponerlo en condiciones de entregar después a estos procesadores y finalmente el que hace el pollo.
si nos ponemos lo mismo en el huevo, en la leche, el queso, o sea, todos estos productos finales que están disponibles para nuestro consumo, en volumen suficiente, con la seguridad y la inocuidad, que no va a tener ningún elemento pernicioso para la salud, también tiene una estructura de sostener primero las razas de animales que producen leche y detrás de todo eso los alimentos para ese animal para que pueda producir la leche en volumen y condiciones. Y después toda la industria, que no es solamente enfriar, procesar, envasar, sino también vienen los derivados, que son las cremas, manteca, yogures y todo lo que queda. O sea que es complejo. O sea, yo no puedo conseguir un agricultor entregando un producto directamente en la casa de uno. Eso era antes. Yo recuerdo, César, y vos seguramente también, porque le acompañaba a mi madre a hacer las compras al Mercado 4, que todavía comprábamos la yunta de pollos. Todavía, sí. La lecherera nos traía la leche a casa. Exacto. La carne la comprábamos de unos canastos de mimbre, cortada así en pedazos más o menos, y la traíamos un poquito mezclada con alguna mosca por ahí, ¿verdad? Eso era anteayer. ¿Cuánto hace que el Paraguay entró en esta etapa de las cadenas de producción y cadenas de valor? Haciendo memoria, como decís vos, también yo recuerdo esa época, ¿verdad? En que había, hoy todavía queda algo en lo que se refiere a unos nichos de mercado que hacen, por ejemplo, las verduras que están hechas con, se llaman, orgánicas, ¿verdad? Entonces, sí, yo tengo mi feria. Y yo sé que esa feria cada jueves de mañana va a estar ahí y yo podía comprar mis zapallitos, mi lechuga, mi zanahoria, mi rebanito. Está ahí. Pero ya hay una organización, no es espontánea. No es nomás así, así es la. Entonces hay una organización que hace la logística, que cuida la calidad, que fiscaliza que se produzca. No me dan un certificado escrito, pero yo sé que detrás hay una organización que está. O sea que las cadenas de valor no son espontáneas, están también regidos por un esfuerzo de logística y un intermediario que está, digamos, arbitrando para asegurar el flujo al ritmo que el mercado requiere o el consumidor requiere, ¿verdad? Y eso sería una cadena de valor, ¿verdad? Por decir ahora, países que ya no son autosuficientes, como el caso de China, ¿verdad? China, todo su territorio cultivable lo tiene cubierto y no puede agregar un metro cuadrado más. O sea que el gobierno... Solo que retire los Himalayas y todo eso de ahí. No, ahí no hay posibilidad. Entonces, estos países necesitan organizar y desarrollar el aspecto de la seguridad de abastecimiento fuera de sus fronteras. Entonces dice, bueno, ¿y dónde yo me voy a abastecer? Y bueno, hoy es Sudamérica, es Argentina. Entonces se acercan a asegurar fuentes de suministro estables, confiables, que cumplan ciertas normas, y lo único que se ajusta en un mercado es el precio. Y el precio depende un poco de la oferta y demanda y a nivel internacional para estos rubros muy grandes. Pero a nivel del mercado local también juega un aspecto de sustitución, o sea que si yo tengo que el pollo es muy caro, voy a comer más carne si la carne es más barata, ¿verdad? Entonces hay una elección del público que orienta el consumo un poco también a medida del precio. Pero hay una especialización. El conglomerado o la cadena de valor son especializaciones, ¿verdad? Con el ingeniero César Jure de Capeca hablando de cadenas de valor en la producción de alimentos, producción agropecuaria. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Y nosotros con el ingeniero César Jure de Capeco hablando de las cadenas de valor en la producción de alimentos. Hay un punto que me gustaría consultarte sobre el tema. Yo lo suelo citar siempre aquí como un ejemplo. En los años 70 estábamos abastecidos casi totalmente por leche en polvo o leche de introducción brasileña, líquida argentina, etc. Hubo dos intentos de industrialización de la leche, que fueron EPA y San Celestino, que fueron los primeros intentos de tratamiento de la leche, hasta que después arrancó lo que vendría a ser la cadena de valor de la leche,
desalojó totalmente a la, importación. A la importación y al contrabando. ¿En qué influyó el tema de la cadena de valor para que esto se diera? Yo creo que hay también un aspecto que es una concentración geográfica. Porque hay uno de los costos principales en toda esta cadena de valor es la logística. Primero el sistema de acopio, almacenamiento, transporte. O sea, y cuando vinieron esas dos industrias que estaban acá en Asunción, prácticamente hoy centro de Asunción, la cuenca y el volumen posible de granjas lecheras era muy bajo para también. Por eso que no pudieron ellos desarrollar su potencial que tenían, ¿verdad? En cambio, cuando vinieron estos menonitas en Campo 9 o en el Chaco y desarrollan, digamos, una integración entre productor agrícola que, y granjero y le daban seguridad de que toda la leche que producía eran recibidas en condiciones o retiradas en condiciones de conservación, que no se le echa a perder, que llegaba a la planta y se procesara, vino con eso también una economía de escala en todo el proceso, ¿verdad? Y entonces, hoy nosotros somos excedentarios en la leche y derivados, en, bueno, en la línea de carne, ni qué decir, y un aspecto así que se logró el abastecimiento en trigo. Nosotros, 15 años atrás, o 20 años atrás, dependíamos de la importación de trigo de Argentina o alguna donación de Caritas de Estados Unidos para tener acá, digamos, trigo para nuestra molienda, para el pan y para todo lo que necesitábamos nosotros consumir. Paraguay, un país tropical, cálido. Cuando hablamos de trigo pensamos en países fríos. Sí, Canadá. Canadá, que cultivan Argentina en su primavera, verano, que es muy breve, y después todo el invierno no pueden hacer nada y cosechan un muy buen trigo, y Argentina en el sur. Gran producto. Y en Paraguay, hoy, gracias a una alianza entre el gobierno que tiene infraestructura, digamos, Ministerio de Agricultura, de investigación, en nuestra Cámara justamente, también apoyando, desarrollamos la investigación y adaptación de variedades de trigo para climas cálidos. Y hoy Paraguay produce trigo, 1.300.000 toneladas, consume 550.000-600.000 y exporta el mismo volumen prácticamente a distintos mercados del exterior. O sea que también dentro de la cadena de valor el aspecto de, en este caso, de investigación, que ayudó mucho a desarrollar esta cadena nueva que es del trigo. Y por otro lado, el expertise, el conocimiento y la capacidad del productor. Estamos hablando ahora de una dimensión de productor mecanizado, ¿verdad? Que está con la soja, el maíz y el trigo en este caso. Entonces hay una capacidad, un conocimiento, hay una tecnología que viene también del exterior en cuanto a insumos para controlar malezas, para controlar plagas, y permite una producción importante. Se conjugan ahí, digamos, en este aspecto. Investigación local, investigación externa en los otros insumos, y se da, digamos, la realización de un valor, digamos, agregado al país de tener seguridad de abastecimiento en trigo y un excedente de exportación. En otro caso de cadenas de valor que es interesante, se multiplicaron últimamente, que son las plantas de almidones. Ah, sí. Plantas de almidón, que desarrolla en un entorno, así como yo, planta láctea, tengo mis tambos de leche alrededor, bueno, le dan vida al grupo de productores en su entorno a una distancia razonable, digamos, no mayor a 30 kilómetros o 40 kilómetros por razones del flete que implica. Y ordena el abastecimiento en la planta a cada productor. Si todos los productores cosechasen cuando él quiere, probablemente llega acá al abasto y se le pudre el producto y se le liquida. Eso suele pasar con otros rubros. Con otros rubros. Sí. Entonces, en la industria esta lo que permite es ordenar también el cultivo, la cosecha, porque el producto mandioca en el suelo está conservado. Al sacarlo del suelo comienza un proceso de deterioro. Entonces ellos pueden combinar a la industria en gran parte y otra parte destinada al consumo humano. La industria paga un precio, por decirte, 200 el kilo. Consumo humano a lo mejor 600, 700. Yo quisiera vender todo lo que produzco para consumo humano. Pero no me da el mercado. Pero no da el mercado, no. Claro. Y no puedo también asegurar tantos días de mi producto
para que llegue al consumidor. O sea, no va a llegar, no es imposible, salvo ahora que hay procesadores intermedios que también entran en la cadena de valor, que pelan la mandioca, lo envasan y lo conservan en un recipiente sin oxígeno, ¿verdad? Que uno puede ya elegir ya en el supermercado, claro, el super, sí, sí, la mandioca pelada. Incluso algunos precocidos. O sea, lo que la cadena funciona como un gran ordenador de la demanda, es decir, hasta acá puedes ir en este segmento, hasta acá puedes ir en este otro, sí. Te conviene o no te conviene, hacer las cuentas. O sea, así te obliga a entrar, digamos, en una producción. Regula la oferta a la demanda, ¿verdad? Regula la oferta. Pues yo dejo de producir porque no tengo más consumo. O busco dónde vender, en qué condiciones a otro, ¿verdad? Después el productor dice, necesitamos ayuda del gobierno, y el gobierno no puede comprar 1.000.000 de toneladas de mandioca. Sí, Y si el mercado no te la recibe, ¿a dónde lo mandas? Ocurrió el año antepasado con el chía. El chía es un producto muy noble, sí, para el pequeño productor. El pequeño productor hace 3 años hizo cultivos, hizo buenas cosechas, un buen precio. Compró confort para su casa, porque cualquiera quisiera en su casa también que su señora, en vez de fregar, que ponga un lavarropa, y cuando uno llega al trabajo encuentra a la señora un poco mejor dispuesta, ¿verdad? Y hicieron ese tipo de inversiones y se dio el año pasado, antepasado ya, una sobreoferta. Era tan buen precio al producto, pero el mercado era insuficiente. Entonces motivó a una sobreproducción de chía, bajó el precio y creó una crisis total en todo, desde el productor, en la cadena, casa que vende electrodomésticos, en toda la cadena. ¿Por qué? Porque no hubo esa coordinación de regulación entre la oferta y la demanda. Con el ingeniero César Juré estamos abordando este tema de las cadenas de valor en producción de alimentos. Miren ustedes los diversos costados que tiene este tema. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por continuar en nuestra compañía, y los temas van brotando uno tras del otro con el ingeniero César Juré, miembro del Consejo Directivo de Capeco, y viendo cómo estas cadenas de valor que él definió al comienzo son unos grandes ordenadores en el tema producción, tratamiento y comercialización. Es decir, antes era el asunto, yo soy un gran productor de naranja, voy a producir este año 500 toneladas de naranja en mi finca, y después no tengo a quién vendérsela, o produje una variedad que no tiene mercado. Las cosas funcionan al revés. Ahora, la cadena comienza por dónde? Comienza por el perfil de la demanda. Para atrás, ¿verdad? Para atrás, así es. ¿Cómo, así mismo. ¿Cómo funciona? O por sea, ejemplo, un caso, un elemento típico. Bueno, en cualquiera de los rubros que lo podamos establecer, claro, de alimentos, evidentemente va por la demanda. Ahora, hay un perfeccionamiento en la oferta en cuanto a la forma de presentación o los precocidos, como el caso que comentábamos en la mandioca. Yo necesito, a lo mejor todos los días mandioca, pero no puedo estar comprando y pelando todos los días mandioca. Para más, la mandioca en cáscara normal dura 3 días y después se echa a perder. Entonces, hoy están apareciendo dentro de la cadena de la mandioca, a más de la industria propiamente de almidón, procesadores que se ocupan de pelar, condicionar, envasar en ambiente sin oxígeno, digamos, la mandioca pelada o la precocida y ofrecer al mercado, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco al comienzo, ¿qué es lo que yo requiero? Primero, que la producción y la logística de comercialización, y a lo mejor los acopiadores, pues el otro tema también que siempre se dice, los acopiadores son los enemigos del producto. Siempre se los vio como los satanes del comercio. Y no son, porque yo digo, el mandioca, supermercado, por ejemplo, que todos los días reciben una cantidad. ¿Qué quiere el supermercado? Que no le falte mandioca cada día, y mandioca fresca. Y no pueden, tiene que haber alguien que va a hacer trabajo de campo, busca, ubica, arranca y va proveyendo todos los días lo que es, que es un aspecto que es la seguridad de suministro y del volumen de suministro que se requiere. Y se necesita de todos esos componentes, ¿verdad? Entonces, la cadena de valor se compone de un productor primario, de un integrador de logística, almacenador,
o procesador para ponerlo en las condiciones que el mercado requiere, y finalmente la llegada al punto de venta o consumo, ¿verdad? O sea que esa sería la cadena de valor agroalimentaria, ¿verdad? Que incluya la leche, incluya la carne y además los productos de huerta en algunos casos también, ¿verdad? ¿Qué lugar le ves a lo que la FAO definió como agricultura familiar campesina, y hay todo un programa al respecto, dentro de la inserción de las cadenas de valor? ¿Son complementarias? Es decir, ¿pueden integrar o tal? Parece que como que se quisiera hacer funcionar eso como entidades independientes, familias que se auto gestionan. Mira, ahí habría que ver rubros, porque si yo la agricultura familiar, la mandioca es un rubro de agricultura familiar. Típicamente familiar. Típica. Claro. Pero los agricultores que tienen una planta de almidón funcionando, con un mercado funcionando, porque el año pasado hubo un revés en Brasil, bajó el precio del almidón y bajó el precio de la mandioca. Y hubo un resentimiento general, ¿verdad? Pero de todos modos, integrarme yo a una planta de ese tipo me garantiza que lo que yo produzco pueda estar colocando y vendiendo, ¿verdad? No voy a venir a perder en el abasto un camión de carga porque nadie me está comprando, ¿verdad? Entonces ahí tengo seguridad. Estimular la producción por el trabajo de campo del agricultor es duro, no es fácil, es pesado la agricultura. En la intemperie, en el salor, con la azada, el machete. Hoy el productor campesino, en lo posible, si pudiera, digamos, esquivar ese trabajo, lo esquivaría. Y es más, uno va en la finca del campo y encuentra personas adultas viviendo y niños. ¿Y dónde están la gente de fuerza de trabajo propiamente? Está haciendo trabajo en la construcción, empleo en la industria, en el comercio, en cualquier empresa de servicio. Porque ahí gana un sueldo y puede mandar a la familia que está allá sosteniendo. Y la producción se reduce al consumo propio. El excedente para comercializar a terceros prácticamente no tiene. Ahora, ¿cómo podrían tener? Y siguiendo a tu pregunta, ir por organización. Solamente que haya una organización en la cual puedan ellos elegir un rubro y puedan agregarle valor, no industrializando precisamente, pero en cuanto a presentación, empaque, en fin, lo que haga a facilitar que eso llegue al lugar de consumo en forma ordenada, segura, regular, ¿verdad? Uh-huh. Pero aisladamente una familia campesina no puede más que hacer su autoconsumo. Difícil que se integre a una cadena espontáneamente, ¿verdad? O sea que acabas de tocar, y ya se nos termina el tiempo, acabas de tocar un tema importantísimo que es la constitución de la típica familia campesina. Yo me pregunto cuántos de los integrantes de una familia que tenga 3-4 hijos, por ejemplo, cuántos de los hijos quieren seguir siendo agricultores, aun cuando tenga perspectivas de colocar su producción, haya buen mercadeo, merchandising, todo lo que quiera, pero está el tema que acabas de decir que no es menor. El trabajo del campo es duro. Hay que trabajar mucho. Y yo te aseguro que no lo haría ni loco. Pero cuando yo veo a veces organizaciones que vienen y nos dicen, ¿no?, que ustedes les desplazan al campesino. Yo no le desplazo al campesino en mi actividad. El campesino busca un mejor futuro para él y su familia. Claro. Y que a veces no está condenado, aunque no está que él se quede en ese lugar a vivir, porque ahí vegeta. Él ve televisión, ya hoy tienen satélite, ven otra forma de vivir y quieren vivir de esa otra forma. Yo te comento, en Estados Unidos, en Canadá, hoy día, las granjas, las grandes granjas productoras, están contratando en el exterior gente para manejar tractores y para hacer la operación, porque los ancianos dueños de esas granjas, productores de soja, trigo, lo que sea, ya no tienen capacidad de trabajo y los hijos son médicos, ingenieros, administradores de empresas, técnico, viviendo en la ciudad. Informática y todo. Claro. Y nuestro sistema educativo también forma a los chicos para vivir en sociedad urbana, en una sociedad urbana, no en la sociedad urbana. Sí, sí. De hecho, la urbanización de la población es un hecho irreversible. En Estados Unidos el 2,5-3%, en Europa también se dedica a la agricultura y con esa gente producen alimento para toda la humanidad. El resto vive en ciudad. Por la tecnología y la mecanización y todo. Y el confort. Gracias por tu presencia, César. Muy amable. Fue un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. El ingeniero César Jure con nosotros en nuestro programa. Ponemos punto final. Nos volveremos a encontrar en este mismo espacio para tratar temas similares a este. Hasta entonces. Muchas gracias. We'll be right back.
producción de Alicante.